Ay, uy, Diosito. Ay, qué hambre que tengo. Diana, ¿de qué hora estás levantada? Yo como es de las 7, estoy aquí tranquilita, descansando mi domingo. Diana, no huele nada de comer, nada. Oye, hombre, tú solo piensas en tragar. Es que yo oye, alucino. Oye, Diana, pero yo te entiendo que todos los días no puedas hacerme comidita, un desayunito, porque te toca trabajar, te toca ir temprano al trabajo, pero es domingo, Diana. Cualquiera cocina algo a su marido. Oy, se va a la cocina, prepara unos patacones, huevos fritos con queso, mortadela. Oye, Eri, de verdad, tú sí no me dejas en paz. Me tienes mi sábado caminando para arriba y para abajo porque no para. Tiene como que si tuviera electricidad en el cuerpo. Quieres caminar, quieres salir, quieres ver. Yo estoy agotada, hombre. Yo trabajo, soy madre. Aparte, tengo que estar pendiente tú que quieres andar como un loco conociendo España como un loco para arriba y para abajo. Y estoy agotada. A mí un domingo estar acostada en mi cama descansando. Déjame descansar un poco. Sí, sería lindo, amor, de tu parte decir, ostras, hostia, mi mujer ha trabajado toda la semana, voy a tenerle una sorpresa, a planificar, vamos a comer un boloncito con carnecita, con huevito, en un restaurante, me llevas a desayunar rico. Sí, mi amor, pero hay que economizar, pues cualquiera le da el desayuno a su marido. Y ayer, ay, no, Eri, tú me tienes harto con esa sermonería. Yo esperaba, no soy mujer de olla. Yo esperaba levantarme, Dayana, y tener mi desayunito con mis patacones, con mi queso, mi huevo frito. Yo esperaba tener el Emiratos Árabe en mi casa, pero no se dio. Así que ya está. Usted tiene una mujer que tiene un local de uñita, hacemos uñas y tal cosa. Y usted, pues, no sé. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ya se me ocurrió una idea. Te voy a dar un curso de uñas. Y te voy a sentarte ahí para que tú veas y veas cómo es estar ahí. Dele que te quita. Faje. Así que usted sabe muy bien desde cuál yo le decía que no era una mujer de olla. Y yo sé que la gente va a estar atacada. Ay, sí, vaga machona. No. Machona fuera que estuviera acostada todo el día en mi casa, viendo tele, rascándome la panocha y saliéndome ahí a hablar, llevando vida de la gente. O pendiente de lista, escribiendo pendejada a la gente. Eso es machona y se desocupada. Es una mujer del siglo XXI, trabajadora, con sus obligaciones, con sus cosas, ama de casa también, porque yo también hago mis cosas aquí en la casa, pero a mí un domingo me apetece estar acostada, tranquila, o que usted me saque a comer afuera, no me ponga a cocinar, a cocinar, a lavar platos, ahí, si me pone mañana. Ya, vamos a comer afuera, vamos. Yo pensé que me ibas a tener mi patacón, mis huevos, Diana, tú, ahí viéndome a dormir, Diana, no, cualquiera va a la cocina a hacer el desayuno a su marido. Yo estoy acostumbrado a eso. ¿Usted qué piensa de eso, mía? Usted no me va a coger un marido de esto que a cocinar, no. Usted, mijita, ahí, como una reina, sí, a cuidar al maridito, pero no que trancar una cocina. ¿O acaso tú quieres a tu hija trancar una cocina? No. Bueno, entonces ya está, piense que lo que usted está diciendo, la niña va a pensar que las mujeres tenemos que estar solo a trancar la cocina. Usted sabe que yo le ayudo y le hago su cocina y su comida y sus cosas. Pero ahorita es domingo, mami, estás ahí acostadita cuando te va a la cocina. Pues. Domingo dice en la Biblia que no se trabaja y yo no trabajo de ninguna manera. ¿Dónde dirá eso? En la Biblia dice que el domingo no se trabaja. Hasta Jesús dijo que no se trabaja, entonces usted no me va a poner a mí a trabajar a lavar platos. Eso pues no es trabajar, eso es atender a su marido. La Biblia dice, bueno, voy a buscar un... Vamos a comer. Bueno, pues nada, vamos. Ahora sí, mijita, hay que ponerse dura, porque si no, este hombre se le trepa.